Rica se está viviendo en El Salvador tras llevarse a cabo las elecciones legislativas y municipales durante este domingo. Lo que está viendo en pantalla, pues es el momento en el que el presidente Nayib Bukele junto a su esposa llegaron a emitir su voto. Ahí estaban todos los medios de comunicación nacional e internacional dándole cobertura a el voto del presidente de El Salvador. Se sabe que hay por lo menos 3,000 observadores dando seguimiento a todo este proceso. Hay por lo menos 5,300,000 salvadoreños aptos para poder emitir su voto durante esta jornada cívica que se está viviendo en aquel país para la elección de 84 diputados a la Asamblea Legislativa y también alcaldes. Vamos a conocer cómo se llevó esta jornada en medio de la pandemia. Unas elecciones atípicas con distanciamiento físico, uso de gel y mascarillas se desarrolla este domingo 28 de febrero, ya que los salvadoreños tienen un llamado cívico para acudir a las urnas y elegir a los diputados y miembros de los consejos municipales. Estos comicios representan las décimas elecciones de su tipo desde la firma de los acuerdos de paz en 1992 y las duodécimas desde la promulgación de la Constitución de la República en 1983. Durante estos comicios, los salvadoreños elegirán a 84 diputados a la Asamblea Legislativa, 20 diputados al Parlacén y a los miembros de los consejos municipales de 262 municipios, en los que está dividido ese país centroamericano. Los cargos en disputa son diputados, alcaldes, síndicos y regidores, quienes fungirán desde el 1 de mayo de 2021 al 1 de mayo de 2024. La campaña en la carrera por las curules y por la jefatura municipal inició el 27 de enero y finalizó este 24 de febrero. Al menos 10 partidos en contienda buscaron convencer a los más de 5,300,000 salvadoreños aptos para votar con el fin de ocupar los cargos en mención. Unos 3,200 observadores nacionales e internacionales han llegado a El Salvador para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso. Y desde tempranas horas, miles de salvadoreños salieron de sus viviendas para acudir a los diferentes centros de votación para elegir a legisladores y alcaldes. Con un padrón electoral de más de 5,300,000 personas aptas para votar, los salvadoreños han acudido este día a las urnas para elegir a sus representantes ante el Poder Legislativo, ante el Parlacén y las municipalidades. Para los ciudadanos del vecino país, la pandemia por el coronavirus no ha sido impedimento para acudir al llamado cívico y desde muy temprano llegaron a los centros de votación. El factor común fue tratar de guardar las medidas de bioseguridad como distanciamiento y sobre todo el uso de mascarilla, la cual ha sido un requisito indispensable para ingresar a los distintos centros de votación. Y nosotros como excelentes salvadoreños, ciudadanos, debemos de dar el mejor ejemplo para poner una imagen positiva del Salvador. Que vive El Salvador y toda esta gente, todas somos mayores de edad. Venimos enfermos, pero aquí estamos guardando todo el protocolo para evitar enfermedad. Que Dios bendiga El Salvador y a todos los ciudadanos que están sirviendo, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, a todos los que colaboran con justicia, con amor. Esas son las personas que necesita El Salvador. Y en este momento vamos a conocer una actualización de cómo se encuentra El Salvador y cómo se está viviendo esta jornada electoral. Es Carla Góchez quien nos amplía. Carla, buenas tardes. Como siempre es un gusto informarles, compañeros de la red de noticias Salvavisión, les saluda Carla Góchez desde El Salvador con importante información para compartir con ustedes, actualizándole los datos del desarrollo de los comicios de este domingo 28 de febrero. Sabemos que los salvadoreños están eligiendo a los nuevos diputados a la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano y los consejos municipales. Se hemos visto bastante afluencia de personas en los
diferentes juntas receptoras de votos que se han instalado en los 14 departamentos del país. Es bastante importante también mencionar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que ahora se ha implementado para prevenir precisamente los contagios de COVID-19. De acuerdo a datos del Tribunal Supremo Electoral, se espera que cerca de 6 millones de salvadoreños asistan a las urnas para poder elegir precisamente, ya lo decíamos, a los diputados y a los miembros de los consejos municipales. Este proceso se está realizando con toda normalidad, a pesar de que en la mañana hubo algunos inconvenientes para aperturar los diferentes centros de votación. Sin embargo, a esta hora hemos visto bastante afluencia de personas. Los salvadoreños han decidido asistir a las urnas para poder elegir a los nuevos diputados y a los miembros de los consejos municipales. Es parte de la información que tengo para compartir con ustedes desde la capital de El Salvador. Gracias, Carla. Estaremos enlazando más adelante contigo para conocer los detalles y nueva información de lo que se está generando allá en El Salvador en relación a estas elecciones legislativas y municipales. Como podíamos observar, los salvadoreños acudieron de una forma muy ordenada a los diferentes centros de votación, portando su mascarilla, guardando también las medidas de bioseguridad que se deben de seguir, aun cuando se está en una situación como esta de elecciones, en donde acuden muchas personas a los diferentes centros de votación, pero esto no quiere decir que no pueda hacerse de forma ordenada como hemos podido observar en pantalla. Son 6.825.935 los habitantes de El Salvador y habilitados para acudir a las urnas, 5.389.017. Se conoce que buen porcentaje de estas personas que estaban habilitadas para poder emitir su voto lo hicieron y será en horas más adelante cuando podamos ya estarle brindando algunos detalles en cuanto a los resultados que se obtuvieron. Por supuesto, acá en TN23 le estaremos dando seguimiento a este tema.